Good morning, my dear kids. Today we practice a new topic about numbers. Okay, now we talk about numbers. First, please, everybody, listen to the numbers and try to identify what do you know. ¿Cuáles conocen? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, great. Now you know the numbers about the number 1 to 20. If you know only the number 1 to 10, no problem. We learn about that. Okay, mis niños, si no lo sabemos hasta ese número, no hay problema, no problem. Vamos a aprenderlos. ¿Cómo lo vamos a aprender? Please, everybody, repeat after me. Repeat after me. Repitan después de mí. Empezamos. Zero. Zero. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten. Okay, perfect. You know the words 1 to 10. Ustedes ya se saben del 1 al 10 en inglés. Ya lo han practicado, ya lo han visto antes. Ahora vamos a seguir del 11 al 20. Empezamos. 11, 11. 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Okay, good job. Now it's time for look at a video time. The video time is when you see a video. Vamos a ver ahora un video también al respecto, empezando con los números desde el number 20. Vamos a verlos desde el 20 hasta el 40. Entonces vamos a ver cómo se dicen los números a partir de aquí. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay, perfect. Now you know the numbers to the 21 to 40. Okay, what's up? Okay, ¿qué sucede cuando ya vemos los números a partir del 20? Del 20 hasta llegar al 100, vamos a tener que los números solamente va a cambiar aquí de este lado el número como tal. En este caso, 20, 20 o 20, que las dos palabras dichas están significan lo mismo. 20, haciendo énfasis en la T, o no haciendo énfasis, diciendo 20 o 20, cualquiera de las dos pronunciaciones es correcta. Ya, 20 significa el número 20. Aquí me está indicando que debo escribir primero el número 2, number 2. Ahora me está diciendo 21.
20, yo sé que 20 es el número 20, ahora me está diciendo que es 22. Ya, seguimos aquí, number 2. Vamos con la siguiente. 23. 20. Ahora escribimos el number 4. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Ok, look at. Cuando tenemos los números desde aquí, desde el 21, así, 21, desde que tenemos aquí el number 1 hasta el 29, aquí tenemos 9, los números se leen igualito como tenemos del 1 al 9 en inglés. ¿Ya? Siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igualitos. Lo único que cambia es que al inicio vamos a escribir el número que le antecede. Es decir, desde el 20 al 90 es lo mismo. Tenemos que escribir desde 20, 21. Vamos con otro ejercicio, ¿ya? Llegamos al 29. Sigue 30. 30. 30 significa 30. Traten de identificar aquí que empezamos otra vez aquí. TH. 30. Muy bien. Cuando llegamos al 30, sucede lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero decir 31? Otra vez. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Ok, look at. Es lo mismo. Cuando tenemos ahí los números, vuelvo y repito. A partir del 20 se aplica esta regla. Del 20, continuando hasta el 90, llegando al 100, los números se escriben tal cual. Y lo único que cambia aquí en este caso es que si queremos decir el 21, 22, 23, lo único que hacemos es, en este caso, colocar el número en inglés. Y la antecedería es el número como tal en su forma base. Ok, continuamos. Vamos a seguir viendo cuáles serían los números. Ya vimos el 20 y el 30. El 20 en inglés es aquí 20, así se escribe, 20. Y el 30 es 30. Si yo quería decir 21, yo le tenía que decir 21. Si quiere decir 32, va a ser 32. Y así seguimos. Ahora, los números, ¿cómo se leen en su forma base? Van a ser las siguientes. Tenemos aquí 20, 30. Sigue 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Cómo se leen en inglés esos números? Se van a leer 40, 40 o 40. Cualquiera de los dos, depende. Ustedes pueden mencionar cualquiera de las dos formas, es correcto. Podemos decir 40 o podemos decir con énfasis en la T, 40. ¿Ya? Entonces, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y para el 100 le vamos a llamar 100. 100. Ese ya viene a ser el 100. Traten de identificar lo siguiente. Todos los números que son del 40, a partir del 20 al 90, tienen aquí la finalización T, la T y la I. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Si observamos, todos tienen esa finalización, la T y la Y. De esa forma yo identifico que el número ya es, ya forma parte de las decenas. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero decir el número 52? Entonces, yo voy a poner aquí el 52. ¿Cómo se lee en inglés? Se va a leer 52. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir el 64? 64. Muy bien. En inglés voy a decirle 64. ¿Ya? Nada cambia. Lo único que yo tengo que tener bien en claro es cómo se lee el número en su forma base, es decir, a partir del 20, 30, 40, cómo se lee la decena,
¿Ya? Y una vez que sé cómo se lee la decena, lo único que tengo que agregar es el número que le sigue en inglés. Contando del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta allí. Entonces vamos a seguir viendo los videos correspondientes para escuchar las pronunciaciones. Ahora vamos a seguir con los videos a partir del número 40. Vamos a escucharlos cómo se leen en inglés. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Perfect. 60. Now we learn. Vamos a escuchar ahora de nuevo a partir del 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ok, 80. Now we learn to 80. Vamos a escuchar ahora a partir del número 80. ¿80 qué número es? 80. Good. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Okay, that's good. Llegamos hasta el 100. Perfect. I'll explain you your homework. First activity, review of the numbers. Vamos a hacer un pequeño review de los números. En este caso, vamos a empezar a nombrarlos del 1 al 100, tal y como lo hicimos en la canción. Bien, aquí no es necesario que me envíen un audio leyéndome todos los números, pero sí les pido como mínimo que escuchen la canción que vimos anteriormente, ya, para que ustedes vayan pronunciándolo, cantándolo hasta que se lo aprendan. ¿Sí? Esta es la primera parte. En la actividad número 2 vamos a hacer lo siguiente. Listen to your teacher and circle the numbers you hear. Me van a escuchar y van a encerrar en un círculo los números que escuchan. Ok, listen. 70, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Okay, my kids, and this is the answers. Now, in activity 3, you should work on the addition and subtraction. Then listen and check your answer. Vamos a sumar y restar. Y luego vamos a escuchar a la maestra para ver si las respuestas son correctas. Muy bien. How many is 38 plus
62. 38 plus 62. Vamos a sumar. Excellent. La respuesta es 100. 100, el número 100. Vamos a escribir las respuestas en letras, no en números. Siguiente. How many is? A ver, ¿cuánto es? 27 plus 71. Excellent. 98, el número 98. Seguimos. 19 plus 41. 19 plus 41. Excellent. 60 is the answer, el número 60. Seguimos. 56 plus 13. 56 plus 13. Excellent. 69. Siguiente. How many is 64 plus 25? Excellent. 89. 89 is the answer. Now, vamos ahora con las subtraction. Por la subtraction vamos a referirnos a la resta. Minus. Ok, otra vez. 29 minus 14. Excellent. The answer is 15. Siguiente. Recordemos que estamos con subtraction. En restas. 31 minus 11. 31 minus 11. Excellent. The answer is 20. 20, el número 20. Continuamos. El número 80. 80 minus 49. 80 minus 49. Excellent. The answer is el número 31, el 31. Sigamos. 47 minus 32. 57 minus 32. 25. Excellent job. And the last one says 73 minus 14. 73 minus 14, 59. Excellent job, my kids. Good job. Now, this is it. Thank you very much for your watching and see you next time. Bye-bye.